Hola a todos, bienvenidos a Icaro Art. Mi nombre es Giancarlo. Hoy dibujaremos un emoji. Vamos a dibujar el emoji que es como un diablito. Entonces, bueno, comencemos. Lo primero que voy a dibujar de este emoji van a ser sus ojos. Entonces, bueno, los haría dos óvalos de esta forma, dejando un buen espacio entre cada uno. Y luego vamos a dibujar las cejas. Las cejas las vamos a hacer hacia abajo para que se vea como malo, ¿no? Nuestro emoji. Bueno, ya terminamos la otra ceja. También, como ven, tiene en forma de media luna. Igual que la boca. La boca también la vamos a hacer como una media luna. Que va más o menos de cada punta de la ceja. Y listo. Ahora lo que voy a hacer es dibujar los cuernos. Como ya les había comentado, es un diablo. Entonces los cuernos serían más o menos triangulares. Los vamos a hacer con una pequeña curva acá al final. Y luego vamos a dibujar la cabeza. Listo. Entonces, bueno, digamos la forma circular de la cabeza. Si ustedes de pronto tienen alguna circunferencia, algún plato o compás o algo así, pues les quedaría mucho mejor. Yo, pues, para ser más práctico, lo dibujo a mano alzada. Acá, bueno, vamos a cerrar la cabeza y vamos a pintar ahora las cejas, los ojos y también la boca. Bueno, vamos ahora con la otra ceja. Vamos a tener cuidado en no salirnos. Y por último ya pintamos la boca. Y terminamos. Bueno amigos, espero les haya gustado este video. No olviden que tengo ya una carpeta de emojis. Me gustaría que lo revisaran. Si me hace falta alguno, me gustaría que me dejaran el comentario en la parte de abajo de qué emoji desean que realicen en un próximo video. También me gustaría ver qué comentarios, bueno, qué tal les pareció este dibujo. Si les gustó, no olviden regalarme un like, compartirlo con todos sus amigos. Ya saben, suscribirse es gratis. Si desean, también pueden seguirme en mis redes sociales. En Facebook me encuentran como Icaro Rayabajar, en Instagram igual, Icaro Rayabajar. Para todos los que deseen, me pueden enviar sus dibujos. Yo con gusto los estaré revisando. No siendo más, yo me despido, nos veremos en un próximo video y hasta luego.